Bienvenidos a los Premios de Innovación en Género en el Sector Energético de América Latina y el Caribe. Para el BID, la igualdad de género y la diversidad son una prioridad estratégica y por eso reconoce las iniciativas, campañas y proyectos que ayudan a cerrar la brecha de género en el sector energía. Estas son las iniciativas ganadoras de la edición 2023. Tercer premio. Por promover el desarrollo local productivo, el ganador es... El Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad, presentado por el Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables de Bolivia. El programa apoyó la Organización de Mujeres Productoras Agropecuarias del municipio de Chayapata de Bolivia y electrificó y financió equipamiento productivo, logrando que la comunidad aumentara sus ventas y su bienestar. Segundo premio. Por impulsar el desarrollo de carreras técnicas y liderazgo femenino, el ganador es... Estrategia Diversidad, Equidad e Inclusión, una apuesta por el talento que brilla, presentado por Enel Colombia. La estrategia presenta varias iniciativas, como programas de desarrollo profesional de mujeres en áreas técnicas claves del negocio, promover beneficios igualitarios para hombres y mujeres y sensibilización en responsabilidad parental. Logró aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo y cerrar las brechas salariales. Y el primer premio de innovación en género en el sector energético de América Latina y el Caribe, edición 2023, es para Campeonas Solares, presentado por la Secretaría Nacional de Energía de Panamá. El premio reconoce la resiliencia y visión de las mujeres de la comarca Nove Buglé en Panamá, que se formaron como expertas en instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaico en una región donde solo 4% de la población tiene acceso a la electricidad. Celebramos la implementación del programa, la dedicación y esfuerzo de estas pioneras para iluminar el camino hacia un futuro más sostenible. Felicitaciones a las iniciativas ganadoras. Premio de Innovación en Género en el Sector Energético de América Latina y el Caribe, edición 2023.